I jo us vull demanar, com vinc fent durant aquestes últimes setmanes, que per encarar els reptes que tenim, per encarar els moments i les setmanes que venen, recuperem aquell esperit del 1 d'octubre, aquella determinació. Hem d'actuar les properes setmanes amb la mateixa determinació, amb la mateixa voluntat elèctrica que va fer alguna cosa més que aquell acte fos només un acte. President, mai renunciarem a l'1 d'octubre, mai renunciarem a l'1 d'octubre, mai. L'1 d'octubre és justament el contrari. Ens ensenya quin camí hem de transitar, el camí de les urnes, el camí de la democràcia, el que no hem abandonat mai ni abandonarem mai. L'1 d'octubre és irrenunciable, perquè renunciar al que vam viure aquí a totes les places i a tots els col·legis electorals del país seria renunciar a nosaltres mateixos, seria renunciar al millor de nosaltres, i això no ho farem mai. Son discursos que tienen ánimo, parece que tienen visión de futuro, pero aún falta una lucha más interna. Hoy me siento más fuerte que nunca porque hace un año que vivimos el referéndum. Yo estaba en las urnas, lo viví en primera persona y hoy me siento valiente, con ganas de seguir para adelante, para conseguir nuestro objetivo y poder luchar para nuestros derechos civiles y para la libertad. Bueno, la verdad es que fui por la noche y me quedé en la escuela electoral y bueno, pasé todo el día allí. La verdad es que un año después estamos un poco desorientados, pero la fecha del 1 de octubre marca un periodo fundacional, un inicio, un punto de no retorno, y estamos aquí para conseguir lo que queríamos, la República Catalana. Bueno, yo creo que el gobierno está puesto en su sitio por los votos del pueblo y, por tanto, tiene que cumplir el programa con el que se presentó a las elecciones. Y el programa era cumplir el mandato del 1 de octubre. Entonces, se tiene que cumplir, se tiene que implementar la República